Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida. Bueno, cerca del área de St. Cloud, Florida, pero ya a punto de llegar al área de Kissimmee. Y bueno, están viendo ustedes ahí en pantalla el titular de una noticia que se compartió temprano en la tarde, o por lo menos me di cuenta de la misma temprano en la tarde. Claro está, estaba trabajando, no podía pues enseguida informárselos, pero ahora sí tengo el tiempo de hacerlo. La noticia comenzó a darse a conocer esta mañana cuando la nueva fiscal general del estado de Pensilvania, la fiscal general interina Michelle Henry, en sustitución de George Shapiro. Recuerden que antes George Shapiro era el fiscal general, pero posteriormente fue elegido para ser gobernador del estado de Pensilvania. Ellos llevan años, más de 3 años, haciendo una profunda investigación en una serie de acusaciones de abuso sexual, en el cual precisamente están envueltos los testigos de Jehová. Y después de más años de investigación previa, ustedes saben que para hace poco más de 3 meses, George Shapiro presentó los nombres de 4 individuos que habían sido acusados. Luego de la acusación fueron investigados, después de una investigación forense, una investigación de varios años, el testimonio de las víctimas, más el testimonio de otros que también quisieron dar ayuda, la ayuda de la Fiscalía General, detectives y un gran jurado, pues le radicaron los cargos a 4 individuos por abuso sexual. Uno de ellos, al momento del arresto, prefirió suicidarse. ¿Ok? Ahora bien, para el tiempo en que estaban investigando, George Shapiro, al momento de ser todavía fiscal general, él hizo un llamado para que todo el que conociera casos similares y las víctimas mismas, que tuvieran la confianza de acercarse a ellos, porque ellos quieren ayudarlos. Ellos quieren ayudarlos, ellos quieren resolver el problema. No como pasa en la congregación de los testigos de Jehová, que se hacen de la vista larga y sigue pasando el tiempo y lo atienden como un simple pecado, pero no llevan el caso a las autoridades para que se resuelva. Pues en este caso fueron las víctimas de los testigos de Jehová en Pensilvania, quienes se adelantaron en una línea caliente, porque recuerden que ellos, de moverse directamente, quizás ellos pudieran haber estado perseguidos por otros miembros de la congregación y quizás se los estaban impidiendo. Por eso fue que George Shapiro dio a conocer el número de una línea caliente, un número telefónico, para que todos los que quisieran acercarse a ellos para dar a conocer cualquier caso de abuso, que lo informaran, que ellos le iban a ayudar. Y precisamente eso fue lo que ocurrió en este caso. Precisamente hoy se dieron a conocer los nombres. Aquí me están saludando. Se dieron a conocer los nombres de diferentes individuos para que precisamente se les radicaran los cargos. Y aquí voy a leerles el titular de la noticia. Y dice como sigue: la fiscal general interina de Pensilvania anuncia cargos de abuso sexual infantil contra 5 testigos de Jehová. La fiscal general interina de Pensilvania, Michelle Henry, anunció arrestos y cargos criminales en múltiples casos de abuso sexual infantil en todo el estado. Henry dijo que todas las víctimas provenían de la misma organización religiosa, los Testigos de Jehová. Ella dijo, y cito: los detalles de estos crímenes, o les leo de según la cita, los detalles de estos crímenes son tristes e inquietantes, hechos que se hacen aún más abominables porque los acusados utilizaron sus comunidades religiosas o sus propias familias para obtener acceso a las víctimas, dijo Henry. Nuestra oficina nunca dejará de trabajar para buscar justicia para aquellos que han sido víctimas y continuaremos investigando y procesando a cualquiera que dañe a los más vulnerables de nuestra sociedad.
Henry dijo que los arrestos se producen después de una investigación de 3 años y cientos de horas de entrevistas con el gran jurado. Las siguientes 5 personas han sido acusadas de agresión sexual y explotación de niños. Los detalles proporcionados son de la oficina del AG, que eso es en inglés, son las siglas en inglés para Attorney General, más bien el fiscal general. Abimael Valentín Matos, de 42 años, del condado de Lancaster. Se alega que Valentín Matos agredió sexualmente a una niña de 15 años, a quien supuestamente estaba cortejando para que finalmente se casara. A pesar de que tenía el doble de su edad, Matos ha sido acusado de agresión indecente, explotación indecente, poner en peligro el bienestar de los niños y corrupción de menores. El otro acusado, Norman Avilés, de 44 años, del condado de Lancaster, Pensilvania. Se alega que Avilés abusó sexualmente de al menos 3 niños pequeños entre las edades de 5 y 10 años. Avilés era un anciano en su congregación, lo que ayudó a ganarse la confianza de muchos padres y le permitió, sigue diciendo, acceso a sus hijos. Avilés ha sido acusado de agresión indecente agravada, agresión indecente, poner en peligro el bienestar de los niños y corrupción de menores. Mark Brown, de 65 años, del condado de Allegheny. Se alega que Brown abusó sexualmente de 2 hermanas jóvenes de entre, tenían edades de entre 10 y 13 años y de quienes era el tutor legal. Brown ha sido acusado de asalto indecente agravado, asalto indecente, poner en peligro el bienestar de los niños y corrupción de menores. Raymond Schultz, de 74 años, del condado de Beaver. Se alega que Schultz abusó sexualmente de sus nietas cuando tenían entre 5 y 10 años. Schultz ha sido acusado de agresión indecente agravada, agresión indecente, poner en peligro el bienestar de los niños y corrupción de menores. También Kevin Isovich, ¿okay? Kevin Isovich, de 51 años. Dice, del condado de Butler, eso también en Pensilvania. Dice, se alega que Isovic agredió sexualmente a su sobrina, que tenía 9 años de edad. Aquí me siguen saludando unas personas. Decía que tenía 9 años de edad. Que, entonces sigue diciendo, Isovic ha sido acusado de violación, agresión indecente agravada, agresión indecente, poner en peligro el bienestar de los niños y corrupción de menores. Entonces aquí ven ustedes el link de la noticia. De modo que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a postear obviamente este libro en el cual le di a conocer la información, pero les voy a compartir en los mismos comentarios y en las descripciones el link de esta noticia, que es del canal 8 de WGAL, eso es en Pensilvania. Ese es el canal de las noticias generales, precisamente en el estado de Pensilvania. Así que le voy a dejar la información, ustedes la pueden chequear posteriormente. La noticia está en inglés, si ustedes logran pues poner los subtítulos en español, pues bien por ustedes, pero básicamente de eso se trata la noticia. Así que anteriormente, y les digo, ¿recuerdan ustedes estos nombres? Estos fueron los individuos que fueron arrestados para octubre, para el mes de octubre, cuando Joe Shapiro todavía era el fiscal general antes de ser elegido gobernador de Pensilvania. ¿Ok? Ellos eran, estas personas que fueron arrestadas, pues eran miembros de la congregación de los testigos de Jehová también. Y tenían docenas de víctimas. De eso se estuvo hablando anteriormente, hace poco más de 3 meses. Y las personas fueron, los arrestados fueron José Serrano, de 69 años, del condado de Lancaster. También Jesse Hill, de 52 años, del condado de Berks. Robert
Ostrander, de 56 años, del condado de Cambria, y Eric Oleam, de 61 años, del condado de Butler. ¿Okay? Uno de estos individuos pues cometió suicidio cuando le tocaron a la puerta. Cuando ya lo iban a arrestar, ya él sabía lo que pasaba, y obviamente cuando se acercaron los individuos, mejor dicho, cuando le tocaron a la puerta para llamarlo, obviamente arrestarlo, porque esa fue la orden del fiscal, pues procedió a esconderse en el baño y ahí cometió suicidio.